Bueno, vamos a ello y a ver qué tal se da. Bueno, vamos a primero a. Aquí dejo las estadísticas, ¿vale? Vamos primero a hacer el final que corresponde. Que es el que no me he tomado en ningún momento cordones. Aquí tengo los cuatro. Tengo aquí los tercios de cordón umbilical, ¿vale? Y en vez de los sedantes. Papel de rayo y en vez de la daga los sedantes. ¿Por qué? Porque vamos a meterle rayo contra Gernan y luego haré el backup. Volvemos otra vez con el a copiar el dispositivo y vemos los diferentes finales, ¿vale? La intención es hacernos todos, verlos todos aquí. Y el más importante es el que viene ahora, que es el que más ganas tengo. Y pues si acaso sale mal, no lo voy a hacer al principio. O sea, digo, lo voy a hacer al principio para intentar mantener un poco ya el quitármelo, ¿vale? Voy con todo a tope. Voy a comprar alguna cosilla que me falta. Y a ver si no me da mucha guerra German. Que a veces es un muy variable. A veces te da por saco. Y a veces de repente pues. Voy a comprar una bala por si acaso. Que nunca viene mal. Esa balita. Conseguir un objeto. Una bala. Y para más esto, como lo tengo aquí, voy a sacrificar esas 5 balitas. Me gasto una de estas. Y ya lo llevo todo completo. Así que vamos a ello. Inicialmente, ya nos están avisando que nos esperan. No me he tomado ninguno de los tercios. Por lo que. Vemos aquí la ambientación. Mola un huevo. Y aquí nos podemos quedar si de verdad lo hacemos. A ver, aquí. Esto es una buena foto. Está bien. Voy a copiar otra. Así ya lo tengo guardado para luego. En cuanto lo hablemos ya. Ya empezamos. Al lío. Cazador, lo has hecho bien. La noche está a punto de llegar a su fin. Ahora tendré piedad contigo. ¿Morirás? ¿Olvidarás el sueño? Y te despertarás bajo el sol de la mañana. Serás libre de este horrible sueño del cazador.
Luego volveremos para atrás y entregaré mi vida, pero ahora rehusaré. Oh, vaya. ¿Qué te pasa? ¿La cacería? ¿La sangre? ¿O el sueño horrible? Bueno, da igual. Fotón, ¿eh? Al final, al ayudante del cazador siempre le toca solucionar todos los jaleos. Guadaña y Trabuco. Esta noche, German se une a la cacería. Venga, vamos al lío. Ya veis que sigue. Venga. Rueda y ven a por mí. Es molestísima. Importante usar la piedra bestia ahora. Aquí me voy. Ahí te quitaría bastante. Joder. Y ya estaría. Fueron largos. Bueno. Esa es la presencia lunar. Que es como un dios. Bueno, es un dios. Y me abraza. Y como no tengo consumidos los tercios, no ve en mí suficiente conocimiento. Y resulta que me he convertido.
en el nuevo Guerna. Y así comienza la cacería. Ahora soy yo el que recibirá a los nuevos... a los nuevos cazadores. Trofeo ganado de Bloodborne. Esto sí que, esto sí que es digno de pantallazo, porque la verdad es que es complicadísimo. Ahí lo veis. Así que lo dejaré guardadito para luego subirlo. ¿Vale? Ahora lo que tengo que hacer... ahora directamente me tengo que salir del juego. Le voy diciendo lo que tengo que... y copiar el archivo. Y ahora volveré a estar otra vez para hacer el final. Cuando se cargue, ahí vamos. Vale, y ahora vamos a ver el primer final. Hemos hecho el segundo final, ahora toca el primer final. Vale, ahora aparecemos otra vez aquí. Y sin más, no hace falta ir hasta el final porque vamos a... ay, por aquí no es, me he perdido. Ahora ya vamos al primero de los finales. Hablamos con él. Cazador, ahora morirás. Olvidarás el sueño y te despertarás en este horrible... entregamos nuestra vida. Mi sagaz, es el primer final. A la sangre. Y ahora despertamos. En nuestra ciudad, como si todo hubiera sido un sueño. El sueño del cazador. Se supone que es el final
bueno. O sea, el final que debe ser final. En el que vamos al cazador, aprendemos bastante y despertamos. No nos enfrentamos a Gernal ni a la presencia. Adiós, querido cazador. Encuentra tu valía en el mundo de la vigilia. ¿Vale? Ahora tendríamos, pues, el último de los finales, en el que tenemos que cargarnos a la vez. Todos los... Ahora tenemos que cargarnos a todos los... a los dos. Ya lo he copiado. Y ya volvemos a reiniciar otra vez el juego. Ya solo quedaría, pues eso. Intentar solucionar a los dos. Dale. Y vemos el final más complejo. Me voy a tomar todos los cordones, o sea, es así. Pa' dentro. From Software. Luego cuando lo suba a YouTube lo pondré en la descripción cada final y es más fácil llegar. Y ahora me vuelvo a chetar para el viaje que he consumido, el papel. Esto es. Incluso vea como ahora consumo los tercios. Voy a tomar los cuatro. En esta partida he conseguido los cuatro. De hecho, fíjate si es importante que te lo pregunta como dos veces cuando pinchas y luego en la pantalla principal. Lo usas y luego te dice usar tercio. Y al usarlo, adquiero conocimiento suficiente ¿vale? Y voy a comprar, por si acaso salga el combate, dos píldoras. Y aquí tengo básicamente todo. Podría comprar otra roca sangre, que nunca pasa nada. Y ya estamos preparados. Vamos a cambiarnos el atuendo al cazador. Y vamos a ello. Teníamos antes. A hacerlo seguido. El fuego es para... Uy, el sedante me lo había dejado arriba. Así estaremos. ¿Vale? Pues... A ver ahora qué tal se nos da, porque tenemos que ir a por los dos a la vez. Así que vamos a ello. Cazador, ahora morirá, será este o... Rehúso entregar mi vida para intentar decir qué pasa. ¿Qué te pasa? ¿La cacería? ¿La Es un poco sangre? chulito, ¿O el sueño Gernan, ¿eh? horrible? Bueno, da igual.
Se vienen cositas. Vamos a ello. Al final, al ayudante del cazador siempre le toca solucionar todos los Como si jaleos. le sentara mal. Esta noche, German se une a la cacería. Ahí. A ti, me alejo un poquito. Para casa al lado. Vete, 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 vete. Oh, me ha matado. Por lo bien que lo llevaba. Bueno, vamos otra vez. Nada, no quedaba nada. Lo que pasa es que... Bueno, ¿qué? En fin. La presencia lunar no me ha matado nunca. Eso sí es verdad. Pero Gernan sí me dio guerra. Vamos otra vez. La píldora la mantenemos. El papel de rayo es lo que hemos perdido. Pero bueno, no pasa nada. Volvemos otra vez a subir esas 5 balas, recuperamos la vida y compramos un vial con el dinero que no tenemos. Bueno, no pasa nada, intentaremos aguantar. No sé dónde me va a dejar las... Ahora directamente viene desde aquí, entonces hay que tener cuidado. Va andando despacito, pero ya no sé dónde tengo las almas. No, no le echo parry con eso. Mira que me ha extrañado antes no hacérselo.
corre. Vaya, parry me ha hecho. Madre mía. Me ha dejado silbando, ¿eh? Viene la presencia lunar, me he tomado los tercios de cordón umbilical y pasa algo. Como detecta esa sabiduría en mí, como que me percibe como una amenaza. Y entonces ya, pues apaga y vámonos. Y a ver qué tal, porque no me apetece empezar otra vez con Gern. Siempre me ha funcionado con... Siempre me ha funcionado con la presencia lunar. Siempre. Me ha funcionado ser un borrico. Y este es el último final. Hemos trascendido a ser una babosa. Pues ya estaría. Era un directo
que pensaba que iba a durar un poquito más, pero ya tenemos los tres finales. En cuestión de, no sé si han sido unas 10 horas, 10, 12 horas, pues nos hemos pasado todos los bosses del juego y más o menos los secretos que hay ahí, tanto los, quitando lo de Link que nos limitó un poco, ¿vale? Quitando lo de Link, me he quedado siempre con ese cazador, que es un cazador pequeño que está al pasarte a la Vicaria Amelia. Pero quitando eso, ya hemos conseguido prácticamente todo. Bueno, poco más que decir, que es un juegazo, que me sorprendió que lo retomé otra vez con ganas y la verdad es que una vez que pillas el truquillo, no llego ni de lejos a esa gente que los hace en speedrun en 1 hora y 40. Pero bueno, está genial. A los que veáis en diferido esto, pues nada, espero que lo disfrutéis, que hay juegos, como me han dicho a mí, que son para ver jugarlos y no jugarlos porque son bastante complejos. Pero bueno, había que hacerlo. Entonces el siguiente juego, pues lo más seguro es que ahora deje instalado o el Overwatch 2 o el Ghost o Tsushima o similar. Entonces ya empezaré con otro tipo de contenido. Por ahora llevo enganchado al Bloodborne, me va a costar como cuando cogí la serie de Suits, que me costó bastante luego decir, a ver qué hago ahora. Así que nada, lo dejo subido al canal de YouTube y muchas gracias. Chao, 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 chao.